Yo creo que hoy es un día muy importante, sobre todo para el país. Todos sabemos cómo está el tema del transporte, el tema del transporte público. Y hoy queremos dejar sentado que va a haber un parteaguas. Antes había negociaciones que se establecían a escondidas, por debajo de la mesa, nadie sabía qué pasaba. Y hoy el gobierno ha decidido, ¿verdad?, que en los procesos de negociación, ¿verdad?, también con el sector transporte, nos puedan acompañar representantes de los usuarios, que al final de cuentas son aquellos que están recibiendo y los que están pagando por un servicio. Hoy me acompaña doña Gloria Pérez de Odeco, de Codeco, coordinadora, Adalí Dirías, también de ADECAP, él es el presidente, y por parte de las centrales obreras me acompaña don Benjamín Vázquez y Alfredo Ponce. Yo quisiera agradecer que hoy nos van a acompañar para este proceso de negociación, porque necesitamos tener una negociación que sea justa, equilibrada, que permita de un lado sopesar lo que le pasa a los usuarios y del otro sopesar lo que sienten los transportistas. Nosotros creemos que todos los hondureños y cualquier grupo tiene el derecho a pedir, y no decimos que no sea justo o no, pero también los que reciben los servicios tienen el derecho a exigir y tienen el derecho a tener voz. Así que hoy, por primera vez en Honduras, vamos a sentarnos a negociar conociendo la historia de los usuarios y conociendo la historia de los transportistas. Y que termine de ser una relación entre lo que el gobierno pretende y los transportistas quieren, y se convierta en una relación entre lo que el usuario quiere, que es el usuario final, y lo que el transportista está exigiendo. Así que hoy nosotros los hemos invitado, ¿verdad? Van a participar conmigo en el proceso de negociación a las 12 de mediodía en la Secretaría de Trabajo, pero sí quisiéramos decirle al pueblo hondureño que queremos entrar con la mayor responsabilidad, defendiendo en primera instancia los derechos de aquel pobre, aquel que agarra taxi, aquel que agarra el bus amarillo, aquel que agarra una moto, y que también tiene sus preguntas del por qué pasan estas cosas y qué es lo que está ocurriendo. Y también hacemos un llamado a los transportistas a que entremos a una negociación justa donde todos podamos aportar y todos podamos ceder. Muchas gracias.